Soy Carla Puente, tengo 28 años y soy de la ciudad de Trujillo. Soy comunicadora social de profesión. Tengo una orquesta femenina en Trujillo. Somos 17 músicos en escena. A mí me encanta trabajar con las chicas. Me gusta porque hoy en día la mujer es empoderada, se paga sus estudios sola, trabaja. Entonces, el dar una oportunidad de trabajo a las chicas para mí es súper importante y que puedan demostrar su talento, ¿no? Eso es lo que es Canelas. Y desde niña soñaba con tener un grupo femenino, entonces hoy en día lo he podido lograr y para mí es un sueño hecho realidad. Sí, gracias a Dios podemos trabajar todos los fines de semana desde el 2014 que se fundó la orquesta y hemos ya viajado por toda la Sierra de la Libertad, en Trujillo, discotecas, eventos privados, en todo tipo de eventos. Entonces, la verdad, sí, ya tenemos un tiempo trabajando juntas y la verdad la pasamos súper, súper chévere. Entonces, para mí es muy importante Canelas porque le da fuerza a la mujer. Yo sé que hay muchas chicas que quisieran cantar, bailar en un escenario, pero por vergüenza o de repente timidez no lo hacen, ¿no? Y a mí me gustaría que ellas puedan soltarse, hacerlo, ¿no? Y poder quizá lograr un sueño, ¿no? Porque hay muchas chicas que hasta sueñan de repente ser cantantes y ¿por qué no? Si lo hice yo, pues lo puede hacer cualquiera, ¿no? Para mí, estar en el escenario lo es todo. La música me devuelve la vida y hoy, aquí en La Voz, quiero entregarlo todo de principio a fin, así que espero que me vaya muy bien. Corazón, ¿cómo te llamas, preciosa? Carla. ¿Estás nerviosa? Sí, Noel, porque te sigo toda la vida. ¿En serio? Es para mí un sueño poder verte, poder hablar contigo. ¿En serio? Amo a Daniela, la adoro, me encanta, soy tu fan número uno. Ay, gracias, amor. Eva Young, mi madre es cantante criolla de Trujillo, ella te adora, es Roxana Caballero, tú has sido jurado con ella en Trujillo. Wow. Y la verdad que para mí, Cristian, te he visto en todos los conciertos. En Grupo 5 y eres espectacular, lo máximo. Los amo los cuatro. ¡Noel! Carla, no sabes, Carla. Siempre he soñado con verte en vivo y
qué lindo poder estar aquí, poder cumplir uno de esos sueños. Corazón, corazón, qué lindo verte, lo hiciste maravillosamente. No hemos volteado todos porque sí, tienes una voz preciosa. ¿En serio? Te lo digo de corazón. ¿De dónde eres? Contame un poco. De Trujillo. De Trujillo, dijiste. ¡Trujillo! ¿Hace cuánto? ¡Trujillo! Allá voy, Trujillo. ¿Te dedicas a esto? Por supuesto. Contame un poquito de tu vida. Bueno, en realidad canto desde los 17 años. Claro. Soy comunicadora social de profesión, estudié una carrera, sí, trabajé, gracias a Dios, uno de mis sueños más grandes fue poder estar en los Estados Unidos, trabajé 3 años en cruceros allá como cantante latina, en la banda latina de cruceros. Fue un sueño muy bonito de verdad que... Se notan las tablas, se nota. ¿En serio? Sí, claro. Estoy tan nerviosa. Muchísimas gracias. ¿Cómo es cantar en un barco? ¿Se mueve mucho? Sí. Y a veces estaba el piano y nos veníamos para un lado y para otro y se caían los platos. No, es muy loco, es muy bonito. Entonces te voy a dar mi teléfono para que no me llames. ¿No te mareabas? Sí, pero ya luego te acostumbras. Wow. Entonces yo me fui cuando estaba terminando la carrera de comunicación, estaba ya en el 10º ciclo. Y mis amigas me decían, Carla, no, ¿cómo te vas a ir? Yo decía, este es el sueño que yo tengo de toda mi vida. Yo cuando era niña soñaba, me veía en un crucero cantando con una banda latina como esta banda preciosa que está acompañándome esta noche. ¡Eso! Y de verdad que esta noche yo quiero dedicársela a mi abuela que está en el cielo. Claro que sí. Que claro la adoro. La adoro y esta canción va para ella con mucho cariño y que ustedes hayan volteado, yo sé que ella está muy feliz. Ella te está abrazando en este momento. Ella no está lo aquí dudes. Conmigo. No lo dudes. Ella está aquí. Qué bueno, corazón, qué bueno. De hecho, qué bonita experiencia, porque hay varias propuestas de intercambios y de cosas para el tema cultural en los barcos. Tengo amigos que también lo hacen. Y qué bonito que regreses aquí al país a hacer lo tuyo, con una voz increíble, haciendo el género que tanto amo, que tanto me encanta. Una canción que en Son Tentación la hacíamos, también es prácticamente la misma versión. Y nada, estoy muy contenta de haberte escuchado, de haber volteado por ti. Yo quiero escuchar este bienvenido. Camino te está esperando. Este camino te está esperando con todas las fuerzas de mi corazón. No voy a decir. Gracias, Dani. Gracias, te admiro muchísimo. Eres felicidades, gracias por estar aquí. Bueno, yo no me puedo quedar con las ganas de decir ¡bienvenida a La Voz Perú! Carlita, querida. El día de hoy escucha bien lo que te voy a proponer. Si tú vienes a mi equipo, te regalo un abrazo de Noel Chagas. No, mentira. El abrazo igual te lo vamos a dar todos. Me encantaría tenerte. Tienes una voz espectacular, mucho sabor. Se nota, como decían hace ratito, que ya tienes cancha. Tú eres como de esos diamantes que necesitamos en nuestros equipos. Y me encantaría tenerte aquí. Gracias, Cristian. Cristian, mi abuela te amaba. Mi abuela, antes de fallecer, quería un saludo tuyo. Porque ella decía, póngame Grupo 5, quiero ver a Cristian. No es entonces, que la maestra dice que somos un virus, imagínate. Sí. Entonces, de verdad, Cristian, mi abuela te adoraba. Hasta el cielo, y me hubiera encantado poder haberle mostrado de repente algún video tuyo, algún saludo. Tu abuela está acá. Es como yo siempre digo. Yo quiero que digo. Tú le mandes el día de hoy, por la televisión, un saludo a Nelly Vallejos de Egoávil. Para la señora... ¿En qué cámara estoy? Aquí estoy. Para la señora Nelly Vallejos, para usted hasta el cielo. Nelita, déjate ver de la cabeza a los pies. Nelita, déjate ver de la cabeza a los pies. No, de verdad, un fuerte abrazo y a toda su familia que de hecho la recuerdan con mucho amor y con mucho cariño. Hasta el cielo. ¡Grupo 5! Gracias. Mira, te cuento que ya van como 4 participantes que sí, me gusta Grupo 5 y se van con la maestra Eva y yo estoy... Y yo estoy ya muy confundido. Yo te cuento que a mí me han bloqueado casi toda la temporada. Que... No me han dejado traer a nadie en salsero. ¿Quieres que hable? Por favor. ¿Quieres hablar? Yo te cuento eso, no te ya. cuento. La maestra Eva va a decir unas palabras. A ver, ma. Confío bueno, en ti. Si tú y yo llegamos a la final... Sé que no vas a hacerme daño. Vas a tener 2 meses... de clases intensivas. Le dicen lo mismo a todos. Lo necesites o no, lo vas a hacer. ¿Qué? Estás dudando de la palabra. Y luego vamos a grabar juntas. ¡Sí! Si llegamos a la final, ¿eh? Así que ya sabes. Ah, ok. Así que ya sabes. Te lo dejo ahí.
Yo estaba con los ojos cerrados. Si tú me eliges, yo no te llevo de crucero, yo te compro tu barco, mi rey. Yo estaba con los ojos cerrados, no sé quién volteó. Sí la vi a la maestra Eva. Yo volteé primero. Cristian, Daniela. Claro, claro. Noel no, ¿verdad? Claro que volteé, claro, yo volteé. Noel también. Yo volteé. Noel volteó al final. Es que yo estaba así, no quería mirar hecho, a nadie. De hecho, yo quería bloquear a alguien y no me salió. Voy a hacer mi descargo en este momento. Carla, se la han paseado bloqueándome toda la temporada. Y más aún cuando han sido cantantes que han hecho salsa así como tú. Yo te pido, mira, te suplico. Que por favor te vengas acá. Yo no te voy a dar flores, ni que me voy a ir para allá. Daniela, eso no se puede hacer. Ven, levántese. Qué lindo. Anda, rodíllate allá. Acá no. No, Daniela. Voy. Mira. No, ella no se arrodilla así yo nomás. Yo no me arrodillo así nomás, yo no soy como ustedes. Entonces, Carla, yo no te voy a ofrecer grabar, no te voy a ofrecer comprarte el barco, tampoco te voy a ofrecer ir al estudio Chiclayo ni nada. Pero sí te voy a ofrecer mi corazón sincero. Es muy grande, yo lo sé. Te voy a ofrecer... Un pollito en el OK. Un jarabe que... Ya llegó. Después de 2 años me ha traído mi jarabe. Agradece. ¿Qué me has traído el jarabe? Un momentito, ahorita me muevo. No. ¿Agradece? Traigo el abanico. ¿Agradece? Déjala decir. Carlita, es hora, es tiempo, porque me informan que nos vamos a un corte comercial. La estoy empollando. No vamos a un corte comercial. ¿Le hago el baile del pavo real? Sí. Hazle el baile. Carlita. No, no te creo. Oye, usted me ha bloqueado con todos los Carlita, cantantes. Carlita, déjame ser tu favorito. Déjeme favor, uno. Bueno, ya. Eso no me lo sabía. Ay, mi amor. Por favor, compañero, sí, venga para acá. Sí, corazón de melón. No voy a caer en tus redes. ¿A quién eliges? Ay, Dios mío, qué difícil. Daniela, te adoro, me encanta tu música. Eres una showman, eres lo máximo. Tengo que elegir ya. Ok, me dicen por acá que tengo que elegir ya. ¿Ustedes qué dicen, chicos? ¡Ah, qué nervios! Noel Chávez. ¡Qué honor! Uf, vamos a hacer cosas lindas. Gracias por elegir. Dale, vamos a disfrutarlo mucho. Yo tampoco, que me hayas elegido a mí. Tenías 4 equipos preciosos. Gracias. Vamos a disfrutar mucho. Gracias a tu mamá, a tu abuelita y a todos por esa voz preciosa. Vamos a disfrutar. Gracias. Han volteado a los 4 entrenadores. Para mí ha sido lo máximo. La verdad que hasta ahorita no me lo creo. No me creo todo lo que me han dicho, pero estoy muy feliz, muy contenta, de verdad. He cumplido uno de mis sueños, que es estar aquí en La Voz Perú. Poder ingresar a La Voz Perú y estoy feliz de estar en el equipo de Noel. Sí, está lindo. Te felicito, hija. No quiero nada. Que empiecen las batallas oficialmente en esta temporada, señoras y señores. Se dice que hay reglas que se pueden romper. Y en realidad, nosotros tenemos una regla. Que es no dejar pasar una voz buena. Y esta está espectacular. Con que se voltee uno solo, estamos más que felices. Pero voltear y ver que todos habían volteado me pareció increíble. No lo podía creer. Y queríamos explicarle un poco al público qué es lo que fue, lo que pasó. Definitivamente sí, hemos roto las reglas, pero esta voz lo vale y no me arrepiento. ¡Y vino conmigo!